¿Hacemos un minuto de meditación? Ante la triple joya área, así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inerte. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera,
hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sharatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate para Gate para Samgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shimtin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala en la página 98.
Chanchu bardu tani kyapsuchi Daki chunye ki pesonam ki Drola penshe sangye drupasho Chodan soki chonam la Chanchu bardu tani kyapsuchi Daki chunye ki pesonam ki Rola penshi sangye drupasho. Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la mejor de la motivación. Es decir, tratar de escucharlas con el deseo de así ir creando todas las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Porque únicamente alcanzando ese estado de un Buda, seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese mismo estado iluminado. Y bueno, los que estamos aquí, podríamos decir que casi, si estamos aquí es porque tenemos cierto interés en la filosofía budista. Queremos saber acerca de la filosofía budista. El hecho de estar aquí no nos hace budistas. De hecho, no todos los que están aquí son budistas. Es simplemente ese interés por el budismo. Entonces, una vez dicho esto, siguiendo pues la filosofía budista, podemos plantearnos cosas como
que ahora se supone que estamos en un mes que hace mucho calor. Es un mes, además, dentro del budismo, muy especial, porque es cuando se celebra al propio expositor de estas enseñanzas al Buda. Bueno, pues hay muchos de los que están aquí que ya han escuchado esta explicación, pero también nos están acompañando personas nuevas, así que por lo mismo que se la va a explicar lo especial de este mes. Estamos en un mes que se le llama el mes de los 100.000. ¿Por qué? Porque cualquier acción virtuosa que se hace, por ejemplo, si se recita una vez un mantra, un Mani Padme Hum, claro, eso trae beneficios de haber recitado una vez ese mantra. Pero si recitamos ese mismo mantra en la época de este mes de los 100.000, significa que una recitación de Om Mani Padme Hum se multiplica por 100.000. Es como si estuviéramos recitando 100.000 veces ese mantra. Para poner un ejemplo, una persona que se dedica a los negocios, a vender cosas, y cuando vende algo, pues saca un beneficio de 1 euro por cada producto que vende. Pero si hay un mes donde va a obtener 100.000 euros de beneficio por cada producto que venda, pues esa persona durante el mes no le importa no dormir con tal de vender, porque va a tener 100.000 euros por cada producto en lugar de 1 euro. Los beneficios son inconmensurables. Por eso, cuando hablamos de esta época, de este mes, debemos de acordarnos de que toda acción buena que hagamos durante este mes se va a multiplicar por 100.000. Así que no hay que desaprovechar esta oportunidad. Así que cualquier acción virtuosa, como por ejemplo, si tenemos problemas, no queremos tener problemas, queremos que desaparezcan. Pero si dejamos de pensar solo en nuestros problemas y pensamos también en los demás y decimos, así como yo tengo este problema y no me gusta y quisiera hacerlo desaparecer, pues también hay muchos otros seres que están pasando por un problema similar al tuyo o incluso peor. Y así como tú quieres que este problema desaparezca, pues también los demás quieren que desaparezca. Así que tú pides para que los problemas de todos los seres o todos aquellos que tienen un problema similar al tuyo o peor al tuyo, que se elimine, que se desaparezca. También puedes generar pensamientos como que todos los seres dejen de sufrir, que se elimine el sufrimiento de los seres por completo. Que todos los seres, todos, así como yo quiero ser feliz, todos los demás seres quieren ser felices. Pues ojalá que todos los seres encuentren esa felicidad última, perfecta. Y
Esos pequeños pensamientos es como si los estuviéramos multiplicando por 100.000. Así que como es un mes muy auspicioso, por eso que se la quisiera comenzar antes de las enseñanzas recitando el mantra de Om Mani Padme Hum, hacer un mala juntos, porque cada vez que se recita un mantra es como si lo recitáramos 100.000 veces. Es verdad que estamos ya en el día número 6 de este mes de Sacadagua, que se llama, o también se le llama el mes de los 100.000, y hay que aprovecharlo al máximo. Pueden recitar, pueden también hacer oraciones también en casa, recitar los mantras en casa, pero como también saben, el hecho de hacerlo en grupo es más poderoso. Hay una diferencia de hacerlo solito en casa o de hacerlo en grupo. Pero no desaprovechen la oportunidad si tienen de este mes de hacerlo también en casa. Y ahora que estamos en grupo, pues aprovechar esta oportunidad para recitar el mantra. Y bueno, pues estamos en este mes tan auspicioso y muchos de los que estamos aquí pues tenemos mucha confianza en lo que se nos dice, de que todo lo que haces se te va a multiplicar, todo lo que vayas haciendo se te va a multiplicar por 100.000. Pero también es verdad que para otros puede resultar muy difícil de creer, porque esas 100.000 veces, esos 100.000 beneficios que podemos obtener, no los podemos ver, no los podemos coger con nuestras manos. Entonces, por eso, para algunos puede parecer difícil de creer y pueden incluso dudar acerca de esto. ¿De verdad será lo que nos están explicando o nada más nos están engañando, nos están queriendo confundir, etcétera? Dice que será mejor dejarlo pensar que ellos creen en eso. Pues me alegro mucho, me regocijo, porque es un momento que aprovechan para hacer oraciones, para practicar virtud. Y más que entrar en dudas de si de verdad es, no será mejor, si nos cuesta trabajo creerlo, mejor darle la oportunidad de que a lo mejor puede ser lo que nos están diciendo y regocijarse por aquellas personas que utilizan esa oportunidad para hacer acciones virtuosas. Porque al fin de cuentas, todos los que estamos aquí es porque en cierto modo tenemos interés por el budismo, por conocer lo que es el budismo. Y el budismo está enfocado principalmente para que nos adiestremos a hacer acciones virtuosas. Es para que nosotros hagamos acciones buenas. Si el hecho de venir a escuchar y escuchamos estas explicaciones y nosotros decimos no puede ser, nos están engañando, en lugar de estar aquí para hacer algo virtuoso, que es el objetivo del budismo, lo estamos haciendo al revés, estamos haciendo un trabajo negativo. Entonces, en lugar de crear virtud por escuchar esta filosofía, estamos creando negatividad. Por eso, aunque no creamos en ello, aunque nos es difícil de entender, simplemente dejemos la duda. Puede ser que sí, y regocijarnos por aquellos que lo están haciendo. De este modo, no estamos cayendo en lo opuesto a lo que se quiere, que es acumular virtud.
De todas formas, todo esto es algo que nos lo se viene explicado a través de los Budas, los Bodhisattvas, y nos dan todos estos consejos, y son ellos los que nos están hablando sobre estos días tan auspiciosos. Y hacemos entonces el mantra. Om Mani Padme Hum. 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 Ahora cada uno lo recita por su cuenta, más rápido. Om Mani Padme Hum. Gyanti 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 Gyanti. Bueno, ahora sí comenzamos con las enseñanzas. Cuando hablamos de religión, en general se refiere, y no solo el budismo, sino las religiones en general, es para aquello malo, aquello desagradable, transformarlo. Como por ejemplo, si alguien vive en una casa muy deteriorada, en muy malas condiciones, entonces lo que se busca es cambiarla, transformarla, hacer de ese lugar algo bonito y agradable para vivir. Pues también en la religión lo que nos plantea es cómo cambiar nuestra casa, es decir, nosotros mismos, cómo quitarnos de aquellos aspectos desagradables, feos, y hacer que nuestra forma de actuar sea buena, sea clara, sea limpia, que nuestra conducta, tanto física, con nuestra palabra y también nuestra mente, sean buenas, sean bien encaminadas. Y por esa razón, para poder cambiar nuestra conducta, es que
recitamos mantras, hacemos oraciones, estudiamos. Cualquiera de estas acciones virtuosas, cualquier acción virtuosa es para darle esa transformación a nuestra conducta, que es lo que queremos. Y eso es lo que en general se plantea en las religiones. Así que para que podamos transformar nuestra forma de ser, quitarnos lo negativo, lo malo, pues por esa razón recitamos mantras, estudiamos, tratamos de generar pensamientos virtuosos, tratamos de meditar, de reflexionar. Y para quitarnos de esos aspectos malos. ¿Pero cómo es que nos quita lo malo que no queremos? Pues porque cuando hacemos este tipo de acciones, estamos acumulando méritos. Estas acciones son acciones virtuosas. Y entre más acciones virtuosas, las acciones negativas se van deteriorando. Porque esa es su naturaleza. Entre más virtud, menos negatividad. Entonces, si fortalecemos más nuestras acciones virtuosas, estas van cogiendo fuerza y van debilitando las acciones negativas, nuestras negatividades. Y así es como nosotros nos vamos quitando de estas acciones negativas, fortaleciendo las virtuosas. Vale. Algunos de los que están aquí ya lo saben, y otros a lo mejor no, o a lo mejor sí también lo saben. Estamos hablando de que nosotros podemos cometer acciones negativas. Y por eso hay que, en primer lugar, reconocer las acciones negativas en las cuales podemos caer. Comenzamos con las acciones físicas. En realidad hay muchas acciones que hacemos a través de nuestro cuerpo que son acciones negativas. Pero simplificándolas, se resumen en tres acciones negativas que realizamos a través de nuestro cuerpo. Eso es matar, robar y tener una conducta sexual incorrecta. Y bueno, esto es algo que ya lo hemos visto en otras ocasiones, dice Geshe-la. Ya se ha hablado de estos temas. Y a lo mejor para los que ya son más antiguos, pueden llegar a pensar, ay, nos va a hablar de lo mismo. Pero también hay que pensar en aquellas personas que son nuevas, que están conociendo el budismo, y que esto es un
punto básico a conocer y que también para los antiguos es un buen recordatorio, porque así nos ayuda a mantenerlo en mente todo el tiempo. Para empezar, estas acciones negativas de las que hablamos son puntos que también en general otras religiones también lo hablan, también los plantean. Y no solo a nivel religioso, también a nivel de sociedad tenemos unas normas, unas leyes que a fin de cuentas son para proteger al ciudadano de no cometer esas acciones. Se reconocen esas acciones como acciones malas, no deseables. Por ejemplo, si hablamos de robar, claro, si alguien roba, se sabe que eso es una acción mala. A nivel social, no es únicamente religioso, sino a nivel social, alguien que roba es algo mal visto, es algo que no es correcto hacer. Y las normas son en cierto modo para ayudar a proteger de no cometer esas acciones negativas. Pero cuando hablamos de protegernos o evitar cometer esas acciones negativas, es cuando tenemos la oportunidad de hacer esa acción y decidimos no hacerla. Porque, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de matar, robar, conducta sexual incorrecta, son acciones negativas. Y podemos decir, sí, yo no las cometo, no mato, no robo, pero puedes creer que estás muy bien porque no lo estás haciendo. Pero claro, a lo mejor es porque no tienes la oportunidad para hacerlo. A lo mejor no estás en esa situación que te estás muriendo de hambre, no tienes dinero, no puedes comprar nada y a lo mejor tienes la oportunidad de robar algo. Estás desesperado y puedes robar algo. Y cuando dices, no, prefiero morirme de hambre antes que robar, en ese momento tú estás realmente cuidando de no caer en la acción negativa de robar. O también en el matar. A lo mejor decimos, no, yo no mato, yo estoy muy bien, yo no mato a nadie. Y crees que ya estás protegiendo, estás cultivando la ética por no matar. Pero en realidad, cuando realmente lo estás cuidando, es cuando tienes la oportunidad de matar. Cuando alguien te dice, mata a esta persona o si no te mato a ti. Y si tú dices, pues prefiero morirme yo antes de yo matar a alguien, entonces en ese momento tú realmente estás cuidando de no cometer esa acción negativa. Es decir, cuando realmente cuidamos de no cometerlas es cuando tenemos las condiciones presentes y aún con todas esas condiciones no refrenamos de cometer esa acción negativa. Y cuando hablamos de una conducta sexual incorrecta, es igual, la infidelidad. A lo mejor nosotros pensamos, yo no soy infiel, no, para nada. Pero luego llega un momento en que a lo mejor se presenta una situación, surge un apego, un deseo muy fuerte y cometes ese acto de infidelidad. Y ahí, pues, no has cuidado de tu ética, no has cuidado de no cometer acciones negativas. En realidad, es cuando se te presenta la oportunidad de hacer una acción negativa y cuando tú, aún con todas esas situaciones, te evitas cometerla, es en ese momento cuando realmente estamos hablando de cuidar de una ética. Es decir, que incluso prefieras morirte antes de caer en esa acción negativa. Si estuvieras en la situación de cometerla y dices, no, prefiero morirme antes de hacerlo, porque si lo hago es
desperdiciar toda mi vida, es desperdiciar esta oportunidad, y entonces te refrenas de cometer esa acción negativa. Eso es para dentro del budismo, es lo que se le llama cuidar de nuestras acciones, cuidar de no caer en acciones negativas. Eso es ética, cuidar de nuestras acciones. En otras religiones, ¿cómo lo plantean? No lo sé, dice Geshe-la, pero en el budismo es cuando está la situación y tú evitas cometerla. Y bueno, pues qué es la Miguel Chukanga en el agua. Tanto lago mara. Vale. Entonces, ahora esto fue una presentación muy muy resumida de lo que son las acciones negativas. En realidad se hablan de 10 acciones negativas a evitar principalmente. Y esas ya las hemos visto. De hecho, se habló de cada una de ellas, pero también se dice, bueno, no es suficiente el evitar, no cometer estas 10 acciones negativas. También hay que cultivar otras acciones que nos aseguren de que en el futuro podamos encontrarnos en condiciones muy propicias, muy buenas. Por ejemplo, no solo es evitar no cometer acciones negativas, sino cultivar acciones como generosidad, etc. Y es ahí donde nos hemos quedado. Y bueno, entonces, pensando en lo que va a venir, pues también practicamos generosidad. Pero generosidad no es lo único a practicar. De nuevo, se enfatiza la práctica de la ética. Así que se habla de la ética de nuevo, aunque ya se mencionó, de nuevo se vuelve a hablar de la ética por la gran importancia que esta tiene. Y por eso dice en el verso, debes practicar una moralidad intacta, sin degradar, pura, inmaculada, incorrupta. La moralidad fue declarada el fundamento de toda virtud. Igual que la tierra lo es para todas las cosas animadas e inanimadas. Y da yo siempre te digo, ahora sí, 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 ahora sí,
Al principio de lo que estábamos hablando era pues consejos para tanto para laicos como para las personas ordenadas. Y por una parte es recordar todas las cualidades del Buda, de Dharma, la Sangha, recordar todas esas cualidades, ver en ellos cualidades que es lo que nosotros buscamos, es nuestra base de donde partimos, de donde partimos para que nuestra mente vaya también hacia esa dirección, buscando esas mismas cualidades. También, pues, dentro de eso, pues, se habla de, tú ves las cualidades de los Budas y es algo que tú deseas alcanzar. Pero también tienes que ver lo que tú tienes que hacer para alcanzar eso que deseas, esos objetivos, esas cualidades, ¿qué tienes que hacer? Y es ahí donde entra el cuidar de no cometer las 10 acciones no virtuosas. Claro que el cuidar de no cometer estas 10 acciones no virtuosas va también muy influido por la motivación con la cual estamos evitando cometer esas 10 acciones no virtuosas. Porque, para empezar, si nosotros evitamos cometer estas 10 acciones no virtuosas para que, con la intención de no renacer en los reinos inferiores, viendo en los reinos inferiores mucho sufrimiento, mucho tormento y no queremos renacer ahí, por eso cultivamos de una ética. Entonces, el cuidar de esa ética te lleva para, trae como consecuencia, con esa motivación, pues tener un buen renacimiento. Pero el cuidar de las 10 acciones negativas no es suficiente. También para asegurarte de que realmente puedas renacer y en muy buenas condiciones, en un lugar afortunado y en muy buenas condiciones, pues también requiere de prácticas como la generosidad. En practicar la generosidad te ayuda para que, aún teniendo un buen renacimiento, tengas además todas las condiciones económicas buenas para que puedas seguir teniendo una vida favorable. Pero también vuelve a mencionarse la ética, porque si una persona cultiva la generosidad, pero se olvida de la ética, entonces la generosidad no es suficiente para tener un buen renacimiento. Es decir, hay en los reinos inferiores está el reino de los espíritus hambrientos, de los pretas. Los pretas, ellos, algunos de ellos en vidas anteriores practicaron generosidad y pueden ser seres de ese reino con muchísima riqueza, no pueden conseguir alimento, no pueden alimentarse, por eso están en el reino de los espíritus hambrientos, pero tienen mucha riqueza. ¿Por qué renacen ahí? Pues porque no cultivaron de una ética correctamente. Por eso no es suficiente solo cultivar generosidad, también se requiere de practicar la ética. Y esto, la práctica de la ética te lleva a tener un renacimiento en los reinos superiores, como humano, como en el reino de los dioses,
siempre y cuando tu motivación por cultivar la ética será para un renacimiento superior. Porque también puedes cultivar la ética con la intención de liberarte del samsara o con la intención de alcanzar el estado perfecto de un Buda. Y esa práctica de cultivar la ética va a traer los resultados con que tú has buscado al establecer tu motivación. Aquí en el verso se habla de la ética como la base de donde van a surgir todas nuestras buenas cualidades. Y se compara con la tierra, así como la tierra es la base de donde surgen todas las flores, los árboles y el alimento, de donde da sustento a todas las criaturas con vida, pues del mismo modo la ética es esa base que va a dar, va a hacer florecer todas las cualidades, todas las virtudes. Y es verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, lo que nos ayuda a mantenernos en vida, no solo a nosotros, sino a todos los demás animales, a todos los demás seres vivos, es la tierra. La tierra es de donde surgen las plantas, de las cuales nos alimentamos o se alimentan otros seres, y da, es lo que nos está dando la vida, la tierra. Pues la ética vendría siendo como la tierra, pero lo que le da vida es a toda virtud. Basándonos en una ética, es la base para que surjan todas las virtudes, todas las cualidades que deseamos. De nuevo, si nosotros practicamos generosidad y nos olvidamos de la ética, entonces por no cultivar la ética no vamos a tener un renacimiento afortunado. Renaceremos en lugares muy desagradables, a lo mejor con mucha riqueza, porque hemos practicado generosidad, pero siguen siendo renacimientos desagradables. Por lo tanto, tendrás riqueza, tendrás muchas cosas alrededor, pero no puedes disfrutar de ella porque estás en un renacimiento desafortunado. Así que, por eso, la importancia de cultivar la ética. Normalmente Geshe-la no nos dice, cuando hablamos de esa relación de interdependencia, o también cuando se habla de esa relación de causa y efecto, en cierto modo tenemos que confiar en ello, creerlo. Y
Gisela nos habla entonces de esa relación interdependiente, de esa relación entre causa y efecto. Pero no es simplemente de, si se pone la semillita y se riega, pues va a dar un fruto. De ahí va a salir una plantita y de esa plantita van a salir unos frutos. Vale, tú puedes entender eso como una relación de causa y efecto. Pero en realidad no estamos hablando únicamente de ello. Vamos a un nivel muchísimo más profundo que poner una semillita y que de ahí salga una plantita. No es únicamente en esos fenómenos, sino darte cuenta de que de aplicar esa relación de causa y efecto en las acciones no virtuosas. Es decir, que si tú cometes acciones negativas, si caes en alguna de estas 10 acciones no virtuosas, estas traen un efecto, traen consigo un resultado. Si por el contrario tú evitas cometer esas acciones negativas, si tú cultivas la ética, eso también trae un resultado, trae consigo un efecto. Y esa es la confianza, el creer en la ley de causa y efecto. De eso es lo que estamos hablando, no de que de una vaca sale un animalito, de la mamá es la causa y por eso hay un hijo. No es simplemente esa relación causa-efecto a nivel de fenómenos externos, sino entender la ley de causa y efecto en las acciones virtuosas y en las acciones negativas. ¿Qué resultado trae las acciones negativas? ¿Qué resultado trae consigo las acciones virtuosas? ¿Por qué? Si nosotros realmente confiamos en esta ley de causa y efecto, aplicándolo en las acciones, entonces, cuando nosotros tengamos un problema y confiamos firmemente en esta ley de causa y efecto aplicada en las acciones, no en fenómenos externos, sino en nuestras acciones virtuosas o negativas, entonces nos está dando la herramienta, el poder para poder aplicar paciencia cuando surjan problemas. Porque si en el momento en que surge una situación no deseada, un problema, una dificultad, pues tú, si tú confías de verdad en la ley de causa y efecto, pues sabes, esto es únicamente consecuencia de algo que he hecho mal. En el pasado me equivoqué, hice daño, cometí una acción negativa y por eso ahora, como consecuencia, pues tengo este problema, tengo esta dificultad. Y entonces, cuando tú confías de verdad en la ley de causa y efecto, ahí estás aplicando, te ayuda para ser paciente ante esa situación, sobrellevar bien esa situación. Y eso es lo que principalmente nos está ayudando. Podemos verlo cómo nos está ayudando en esta misma vida, cómo nos ayuda el creer de verdad en esa ley de causa y efecto. Pero de nuevo, no en el nivel de externo, sino ver que las acciones negativas traen como consecuencia y las acciones virtuosas que traen como consecuencia. Y bueno, de por sí el texto en general está enfocado para que nosotros reforcemos esa creencia, esa confianza en esa ley de causa y efecto. Pero esto viene explicado
si lo aplicamos al AMRIM, pertenecería al apartado del adiestramiento de la persona de capacidad media, donde nos habla de esta forma para reforzarnos la idea de la ética y acompañada también de la concentración, es decir, enfocar nuestra mente en un punto, pero no únicamente en esta ética y concentración, sino que además requiere de la sabiduría. Así que el adiestramiento principal que sigue la persona de capacidad media es ética, concentración, sabiduría, los tres adiestramientos superiores. Y lo que también nos está diciendo en el texto es que cuando nosotros aplicamos la ética a su vez es la base para desarrollar concentración. Y que se requiere también para eliminar los engaños, pero no es suficiente la concentración, se requiere también de esa sabiduría que comprende la realidad para poder eliminar los engaños. Sumba chera tu techen kilam paro tu chimpetrula. Y bueno, así que pasamos a, siguiendo el comentario, estamos en techen kilam paro tu chimpetrula. Va a hablar de lo que son las seis, son consejos enfocados a las seis perfecciones del camino Mahayana. En general, el llamarlo camino superior, camino Mahayana, ¿por qué es? ¿A qué se debe? José, por favor. Ya se le ha olvidado a Gisela. Lamte ladrona sangye kopan tugi resa. Me. Tu vas a simbolar más. ¿Qué vas a decir que eres? Tú me lamda, tú sí lamda. Te dicen lanta, ten me lamda. ¿Y qué diferencia hay entre camino superior, o ponemos camino Mahayana y camino Hinayana? Quiere decir que para que se le llame camino Mahayana o camino superior es en el momento en que la persona en su mente surja la bodhicitta, en ese momento ese es el camino Mahayana. Mientras no haya surgido todavía la mente de la bodhicitta, entonces no es camino Mahayana. Low.
Bueno, este es un texto de Nagarjuna y algunos van a decir, pues Nagarjuna está repitiendo lo que ya había dicho antes, porque si va a hablar de las seis perfecciones, que es generosidad, ética, pues es algo que ya había mencionado anteriormente. ¿Por qué de nuevo vuelva a mencionarlos? Y es que, yendo al verso, que es el número 8, dice: liberalidad, moralidad, paciencia, esfuerzo, meditación y asimismo sabiduría desarrolla estas perfecciones inmensurables y llega a ser el Señor de los victoriosos. En otras palabras, hablándolo a aquellas personas de capacidad superior, aquellas personas que van dirigidas hacia el camino Mahayana, deben practicar estas seis perfecciones. Es decir, son perfecciones a desarrollar para los del camino Mahayana. En general, cuando hablamos de generosidad, ¿a qué se refiere? Generosidad es la mente que desea dar. Cuando hablamos de la ética, ética se refiere a cuidar. Cuidar, y ya habíamos hablado antes, de no cometer acciones negativas. Paciencia, pues paciencia se refiere ya sea que alguien nos haga daño o recibamos daño, o incluso sin que nadie en especial nos haga daño, pero en situaciones difíciles, situaciones no deseadas, no permitir que nuestra mente se altere ante esas situaciones de que alguien nos haga daño o situaciones desagradables. Esfuerzo gozoso se refiere a el disfrutar de hacer acciones virtuosas. Concentración se refiere a aquello que hacemos, es decir, concentración es enfocarse en un objeto que va a ser algo virtuoso. Mantener la mente todo momento enfocada en la virtud y a partir de ese enfoque total en la virtud, realizar acciones sin olvidarse en ningún momento de la virtud, de estar todo lo que haga, toda acción enfocada a ser acción virtuosa. Y la sabiduría se refiere a que, bueno, así como la concentración es acciones enfocadas únicamente en algo virtuoso, pues entonces necesita de alguien que analice esa acción, esa conducta, que diga realmente es buena o realmente es mala. Y para eso está la sabiduría, que es la que va a ayudar a discriminar si es una acción buena o mala. Y si así surge, Y si
Y si nosotros nos basamos por completo en estas seis, si va a venir sufrimiento, si va a surgir sufrimiento por basarnos en estas perfecciones, la respuesta es no. Si nuestra conducta está totalmente basada en estas perfecciones, no nos surge, ya no estamos creando causas para surgir el sufrimiento. Uh-huh. Pero dependiendo de la motivación, va a marcar una diferencia. Si nosotros lo hacemos, nos basamos en estas perfecciones y actuamos bajo estas perfecciones con la intención o motivación de tener un buen renacimiento, entonces se vuelven causas para estar dentro del samsara. Pero también, dependiendo de la motivación, esta basarse en estas perfecciones puede ser causa para alcanzar la liberación del samsara. Y también, dependiendo de la motivación, incluso pueden ser causas para alcanzar el estado perfecto de un Buda. Mm-hmm. Así que, si nosotros pensamos en todos los sufrimientos y tormentos en los reinos inferiores y decimos, no quiero renacer ahí, por eso voy a practicar generosidad, voy a practicar la ética, voy a practicar la paciencia, la concentración, la sabiduría, etc. Entonces, estas prácticas, estas perfecciones se vuelven causas para el samsara. Y no es algo de asombrarnos, porque de hecho nosotros ahora como humanos, como seres humanos, es porque hemos practicado una ética muy pura. Si no hubiéramos practicado una ética pura, no podríamos renacer como seres humanos. Así que nosotros hemos practicado la ética anteriormente. Y si además también en vidas anteriores practicaste generosidad, entonces tendrás un cuerpo humano con mucha riqueza, con todo lo que necesitas. Si tienes un renacimiento humano y además eres guapo, con buen aspecto físico o guapa, es porque además de practicar la ética, también practicaste paciencia. Pero todas estas prácticas, esta práctica de ética, generosidad, paciencia, etcétera, nos ha llevado a renacer como seres humanos. Ahora tenemos la oportunidad de seguir practicando para poder seguir avanzando en cierto modo. Y el hecho de que haya diferencias entre unos y otros, hay unos que son más ricos, otros menos ricos, otros más guapos, otros más feos, es de acuerdo a lo que hemos practicado o no en nuestras vidas anteriores. Pero si tú generas renuncia al samsara, ves todas las desventajas del samsara y con esa mente que desea salir del samsara practicas todas estas perfecciones, entonces se vuelven causa para la liberación del samsara. Eso es lo que yo no lo haré.
Pero si además todas estas perfecciones las haces pensando en que sea para el beneficio de los seres, tengo que trabajar yo para los seres, para poder liberar a los seres, entonces esta práctica de las perfecciones se vuelve causa para el estado de un Buda. Pero ahora de lo que estamos hablando, de estas seis perfecciones de camino, las seis perfecciones del camino Mahayana, estamos hablando en otro contexto, Siguen teniendo el mismo nombre, generosidad, ética, paciencia, pero es en otro contexto, tienen otra connotación. Porque estas perfecciones de las que vamos a hablar o de las que se habla en este punto son perfecciones, es decir, que van más allá. Quiere decir que únicamente son para los que ya son bodhisattvas. Para los que ya son arias bodhisattvas. Únicamente estas perfecciones, las que se hablan ahora, son para los arias bodhisattvas, porque los arias bodhisattvas tienen que pasar por 10 tierras. Entonces, la primera tierra de estos arias bodhisattvas es la de la perfección de la generosidad, y de esa es de la que están hablando, de esas perfecciones. Así que si hablamos en este contexto de estas perfecciones del camino Mahayana, entonces la primera, que es la generosidad, se encuentra en la primera tierra de un área bodhisattva, únicamente la de la generosidad. Y la primera tierra hace referencia únicamente a la perfección de la generosidad. Y solamente un arya bodhisattva en la primera tierra es el que tiene esta perfección de la generosidad. Esa perfección de la generosidad no la poseemos nosotros porque no somos aryas bodhisattvas. Pero no significa que no podamos nosotros practicar generosidad. Practicamos generosidad a veces con un poco de tacañería, pero practicamos de una forma a lo mejor contaminada. Ya cuando hablamos de los arias bodhisattvas, primera tierra, perfección de generosidad, es a un nivel muy superior, incontaminado, puro. Y bueno, que se la va a meter aquí una broma que algunos dicen así, otros no. Gracias.
Por ejemplo, a veces en la calle hay personas que están pidiendo dinero, ¿no? Y a lo mejor vamos enfrente del Mercadona, hay quienes están ahí pidiendo dinero y nosotros pasamos enfrente de ellos y pensamos, ahora que regrese, pues le voy a dar 50 céntimos, 40 céntimos y vale, salen del Mercadona, abren el monedero, buscan y dicen, no tengo nada. Todos son de euro, no tengo nada que darle, tengo únicamente euros, pues lo siento, para la próxima. En realidad sí tenemos para darle, lo que pasa es que son un euro o dos euros, no tenemos céntimos. Y el hecho de que no veamos que podemos dar incluso un euro es también nuestra tacañería. Eso es tacañería. Cuando hablamos ya, volviendo a la segunda tierra de un área bodhisattva, ahí es la perfección de la ética. Es decir, ya en la segunda tierra ya se está haciendo en realidad la perfección de la ética y ahí es una ética completamente pura, sin ninguna contaminación. Incluso ni en sueños se rompe con la ética. Es tan tan pura que ya ni siquiera en sueños, en un estado inconsciente, se rompe con esta ética, porque, por ejemplo, a veces soñamos que hacemos algo malo, que matamos a alguien, o que mentimos, podemos tener sueños de que cometemos acciones negativas en nuestros sueños, pero alguien que ya está en la segunda tierra, donde está, lleva a cabo en sí la perfección de la ética, ni en sueños rompe con esa ética. En la tercera tierra, ahí está la perfección de la paciencia. Quiere decir que elimina por completo la aversión, el enfado. En la cuarta tierra es la perfección del esfuerzo gozoso. Y esto es decir, en la cuarta tierra es cuando eliminamos todos los oscurecimientos en relación a la pereza. Y es que la pereza es algo muy negativo. Nos hace mucho daño la pereza. No solo a nivel de religioso, a nivel de práctica espiritual, sino incluso también a nivel de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo, de nuestras actividades cotidianas. La pereza es algo que nos puede afectar mucho y es muy dañina. Por eso, en realidad, únicamente hasta que no se llega a esa la cuarta tierra es cuando se purifica los oscurecimientos de la pereza. La quinta tierra es donde se lleva a cabo la perfección de la concentración. Y
quiere decir que ha eliminado lo que son las distracciones, la dispersión, porque el estar disperso también nos afecta. Puede que decidamos hacer un trabajo, vamos a hacer algo, nos sentamos, pero ya nuestra cabeza, nuestro cuerpo está sentado, pero nuestra cabeza está en otro lado, pensando en otras cosas. Estamos distraídos y eso pues no nos permite actuar o trabajar de forma eficiente. Y es en la décima tierra cuando realmente estamos llevando a cabo la perfección de la concentración. Quinta tierra. La perfección de la sabiduría es en la sexta tierra. La perfección de la sabiduría en un chasquido de los dedos, si se divide ese sonido, si se divide, se puede dividir en Chuchurren a 65, y en uno de esos 65 momentos, si se puede llegar a distinguir lo que es, lo que no es, en relación a esa en relación a la vacuidad, si en ese pequeñísimo momento de ese chasquido de los dedos dividido en 65, uno de esos 65 instantes, en ese momento se puede llegar de forma inmediata en ese estado de meditación equilibrado, enfocado en la vacuidad, eso es perfección de la sabiduría. Entonces, combinado con esta. Entonces, si nosotros, si un ser que posee la mente de la bodhicitta, que posee la bodhicitta y la sabiduría que comprende, que realiza directamente la vacuidad, y que todo lo que posee, es decir, todo desde su propio cuerpo, sus objetos de disfrute, todo aquello que posee y que
y que da, eso es perfección de generosidad. Es aquí donde se habla de dar tu propio cuerpo. Y para algunos pensar en dar el cuerpo puede ser algo repulsivo, desagradable y incomprensible también. ¿Cómo poder dar tu parte de tu cuerpo a alguien? Pero si uno ya llega a este nivel, donde ya se está combinando esa realización de la vacuidad con la mente de la bodhicitta, donde está en este nivel de perfección de generosidad, cuando se da, se produce un placer muy grande, un gozo muy grande. Incluso cuando se da parte de su cuerpo, no hay dolor, hay solamente placer. Puede cortar su cuerpo para darlo y no va a producir dolor, únicamente placer, pero solamente a este nivel. Mientras no se llegue a ese nivel de realización, el propio Buda dice, no des tu cuerpo, no lo des, hasta que no llegues a ese punto, no lo des, porque, claro, produce mucho dolor, es desagradable, hasta que no llegues a ese estado más alto, donde dar parte de tu cuerpo produce placer, entonces no lo des. Y de nuevo, si unido la bodhicitta con la sabiduría que realiza la vacuidad, se abandona toda acción negativa, toda acción virtuosa, estamos hablando de la perfección de la ética. Y del mismo modo, con bodhicitta y sabiduría que comprende, que ve la vacuidad y se ante una situación ante una situación desagradable o ante alguien que produzca daño y se mantiene ese estado de paciencia, estamos hablando de perfección de la paciencia. Y de nuevo, con bodhicitta y sabiduría que realiza la vacuidad y el disfrutar de cualquier acción virtuosa, eso es perfección de del esfuerzo gozoso. Y de nuevo, con bodhicitta y sabiduría que realiza la vacuidad, se enfoca la mente unidireccionalmente en la virtud, eso es perfección de la concentración. Y con bodhicitta y la sabiduría que realiza la vacuidad, con estas dos, entonces, si se tiene una visión pura de la realidad, y con esta sabiduría pura de la realidad, es una sabiduría que no poseen incluso oyentes o realizadores solitarios. Y bueno, quiere decir que con estas perfecciones, uno, unidas como se está diciendo a la bodhicitta y a la sabiduría que realiza la vacuidad, estas perfecciones
nos llevan a alcanzar, acercarnos a alcanzar el estado de un Buda. Y también nos está diciendo que con generosidad, la perfección de la generosidad, de la ética, de la paciencia, son para acumular méritos, para la acumulación de méritos. Con esta, que se refiere a la mente de la bodhicitta, entonces va dirigida entonces el bodhisattva, que tiene esta perfección de la generosidad, de la ética, de la paciencia, acumula méritos y lo lleva a morar en reinos superiores. Y logra reinos superiores en condiciones excelentes. Y cuando alcance y todo eso, de forma, en ese momento obtiene renacimientos favorables, condiciones excelentes, y más adelante alcanzará el estado de un Buda, representando específicamente el cuerpo de un Buda. Y cuando el bodhisattva practica, lleva a cabo la perfección de la concentración y la perfección de la sabiduría, entonces, si está todavía dentro del samsara, va a estar en un estado que el samsara no produce ningún daño en él, no produce ninguna condición desagradable. Y dirigiéndose a la iluminación, la perfección de la concentración y la perfección de la sabiduría van a dar lugar al cuerpo de Dharma o al Dharmakaya de un Buda. Entonces, ¿están ya todas las seis perfecciones completas? El esfuerzo gozoso todavía no se ha mencionado. ¿Y por qué no lo han mencionado? Pues porque el esfuerzo gozoso es para los dos, tanto para el primer grupo como para el segundo grupo que se mencionó. Es decir, el esfuerzo gozoso se necesita tanto para el cuerpo para obtener el cuerpo de forma como para tener el cuerpo del Dharma, porque como dice en Chandrakirti dice: dice el verso, dice así: lo que te lleva a obtener todas las cualidades sin excepción es el esfuerzo gozoso. Lo que te lleva a seguir ese camino para obtener todas las cualidades sin excepción es el esfuerzo gozoso. Y también el esfuerzo gozoso es lo que te lleva a acumular todos los méritos
y toda la sabiduría. Estas dos acumulaciones, es decir, el esfuerzo gozoso es la causa para obtener las dos acumulaciones, la acumulación de méritos y la acumulación de esa sabiduría exaltada. Y por esa razón está el esfuerzo gozoso, está también como parte del, el esfuerzo gozoso está en la cuarta tierra porque su práctica te lleva a obtener estas dos acumulaciones. Si tienen preguntas, pregunten. ¿Los engaños son desde tiempos sin principio o solo es la mente pura? O era primero la mente pura y se ha ido generando. ¿O es la mente pura? A ver, si es la mente pura la que está desde tiempos sin principio y que se ha ido degenerando, o los engaños son desde tiempos sin principio. ¿Qué es la? Ñomón, tómame bane yorpesa, Ñomón. Yarmena, gansos, sem, que, kare, Sangmara, anso sem kane la gore. Sardumil, mare, sem koran, sem koran, sangma sakyan, tambo tambo. Tuma me bane, sangma sakyan, yore sine kale kale duru duru drobara. Ane nyomon tis duru duru drogitus, yamina nyomon toma me bane reza. Tambo anso sem de, tambo ne sem seris cha. Tangmaris, tadaya tangmaris, sem rajila, nimuza ligio maris, sem pura tangmaris, karsa, tama, ta nimusungi de, jawa toma mevene, sem na dreni yone, ta de, samsung shukcha yungur, samsung chunga yungur, de, ramadu yungur, ta, ko lubu guris, sem de nanga nashi tangburis, ta nimu nanga timbe, tibu nashi, to sem seri til, cuando la gente no es más ni ni mucho es completamente pura. Ahora tenemos una mente completamente pura. Desde el principio, desde tiempo sin principio, también ha sido pura. No se ha afectado esa pureza en la mente. Lo que pasa es que está mezclada, está afectada por los engaños. Y los engaños que también vienen desde tiempo sin principio, que están como mezclados con nuestra mente. Es como, por ejemplo, el cielo es azul, pero hay veces que hay nubes, hay veces que no hay nubes. Las nubes vendrían siendo como los engaños. A veces, y es verdad, a veces los engaños están de una manera más fuerte y otras veces no están tan fuertes. Como un cielo, a veces está lleno de nubes y a veces está todo claro. Los engaños son como las nubes, que a veces están presentes, a veces no están presentes, pero no, las nubes no son de la misma naturaleza del cielo. Nuestra mente es clara, limpia, pero que está oscurecida por los engaños. Sin embargo, los engaños es algo que podemos quitarlo, no es parte de la naturaleza de nuestra mente. Por esa razón podemos quitar de los engaños y en el momento en que nosotros podamos limpiar nuestra mente de todos esos engaños, que ya no se ve afectada por los engaños, entonces es ese momento el que cuenta cómo nuestra mente está, ya deja de estar mezclada con los engaños. Yeah.
que es la tepchik la tridusa soba rinpoche dindes chichena que yur norne dindes trillo reza de dindes chena tanda que es la truchu renga roa truchu renga y ne tep de la di sungia truchu renga reza nor son e No te podría decir que estuviera bien o mal, porque se puede dividir de diferentes maneras. La división que utiliza Gisela es una división que se conoce como la división en 65 de un chasquido, pero eso no quiere decir que no se pudiera dividir todavía más. Opa Meki, Sashin. Sashin. Shinkam. Shinkam. ¿Cuál fue tu pregunta, perdón? Sí, que si el reino de la mitad también es un lugar para eliminar algo, es como el reino de los cielos, que está muy bien. ¿Para eliminar algo? No, para perfeccionar. Ah, para. Si el reino de Amitabha es un lugar para perfeccionar algo. Sí. ¿Qué es la de Opa Meki Shinkam? Shinkam. Shinkam te la quiena. Yonten kare kare yongi reza. Kare yongi reza. ¿Está? ¿Nanzo no es tanta? ¿Todo mozo? ¿Si has chuzo ni se fiero? ¿Soy shishi? ¿Mendo gaso? ¿Nanzo? ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Yo no te llamo? ¿Es? ¿Ina? Lo que sucede en estas tierras puras es que, así como por ejemplo ahora, cuando pensamos en un día nuestro, no podemos estar un día completamente tranquilos sin que nada nos afecte. Durante las 24 horas que dura un día, no podemos decir que todas esas horas hemos estado completamente tranquilos. Siempre hay algo que nos molesta, que nos tenemos que levantar. Hay algo que nos afecta en determinado momento. Pero cuando estás en alguna de estas tierras puras, nada te está afectando. Está lo que son los inconvenientes del samsara no los experimentas. Los inconvenientes de samsara no los experimentas. ¿Y cómo se puede entrar ahí? Cuando es kiegi reza. Ah. ¿Cómo se puede nacer ahí? Entonces, aquel que te haya explicado acerca de la tierra de Amitabha, ve la pregunta. ¿Cómo se entra? Es broma. Pues para renacer ahí, como en otros lugares, uno tiene que crear las causas para renacer en esos lugares afortunados. Y eso significa acumular mucha virtud. Muchos méritos. Y no solamente existe la tierra pura de Amitabha. Hay muchas tierras puras y se les llama tierras puras porque es para purificar o para se les llama tierras puras porque estás libre de engaños, o estás limpiando los engaños. Y para renacer en estos lugares uno tiene que acumular una enorme cantidad de méritos. Sí. El sufrimiento de la verdad del sufrimiento. Yo quería saber cómo es la relación entre el budismo y el subconsciente humano. ¿Cómo el budismo ve el subconsciente del ser humano? Nampe, ¿cómo el budismo ve el subconsciente humano? Sí. Nampe che mi gisem kandes sigi yoresa. Sem unes inanganso sem ramin radusa sem perna
Koran Dindos Lama son... Sí, sí, espera, lo tengo que hablar en tibetano primero. Nyilam perna nyilam tandung ana chenang so samlo semra sem sogidu ine kan de samlo mambo tane yongi yomare hopta kala yongi dua sem dindes kan so nam pecho sem dindes kan de sigi yo reza sem de marando lu de tudu ne ranja tudu yo reza sem nimdo chi sem ya sogo ya kage yo maris dile ya Chabji jamu nastangiris, ti sheba singi simbe taris. Dile ya tulo jambu tusuna na dewaaj nyunguris. O ti simdi kura lulu ranja suyobe taadiris, lusungi di dewa majin. Lulu jumne sim kura tuguyoris. Nuestra mente está muy relacionada también con nuestro cuerpo físico. No son de la misma naturaleza, pero están conectados. Por eso, cuando tenemos una tela suave, pues sentimos esa suavidad y la reconocemos como algo agradable o desagradable. Y esas sensaciones que podemos obtener a través de nuestro cuerpo, nuestra mente las va clasificando por agradable, desagradable. Semdan, ini lumengi, kasala semiores, pungultani, por semiores. Pero ahora estamos hablando en seres que tienen un cuerpo físico, y entonces está muy relacionada la mente con ese cuerpo físico. Pero no quiere decir que solamente existen esa relación, quiere decir que también hay seres que no tienen el cuerpo físico, pero que siguen teniendo su mente. Y lo podemos ver como nuestra mente y cuerpo están relacionados, pero son diferentes. Porque cuando decidimos voy a ir, voy a venir, voy a hacer esto, voy a hacer otro, es nuestra mente la que lo está decidiendo, es nuestra mente quien lo va creando. Al igual que cuando se identifica la mente con un yo, que dice yo, pues es la propia mente la que está creando ese yo. Hacemos las oraciones de dedicación en la página 236. Verso 5, y luego pasan a la 235, verso 2. Tazo ni sabe que va di tentando a cura nampeta que va Jesús los andrapai tempeñin por rintu se shisho Sancho Sancho Rinpoche, Maque Pana, que Yuchi, que Pañampa me vaya con el con tu peruano. Aguchita, que pata, con tu sampote y andesinte, te da con que Jesús da luz, que guadidan tam che raptu. Se pegue a tam cheki, no a cala chotu namparte, da ki que vuelva a de cumpia, sampo choche la tumba.